Bueno, chicos, bienvenidos otra vez. Gracias de verdad por estar acá. Vamos a ver hoy lo que van a hacer los casos clínicos en preparación para el examen. Recuérdense que el examen, chicos, lo tenemos el día jueves. Entonces, el jueves a las 10 de la mañana, chicos, tenemos nuestro examen del segundo parcial ya. Ya les envié lo que eran sus notas de acumulados. Ahí lo pueden observar ustedes. Obviamente, chicos, ahí va a ir también sumado unas cositas más, entonces no se preocupen. Ahorita hay que echarle bastante ganas. Bueno, chicos, en teoría vamos a hacer lo mismo que siempre hemos hecho. Vamos a ver los casos clínicos, los vamos a leer y pues voy a ver qué me pueden contestar, ¿verdad, chicos? Está bien. Entonces, chicos, espero que puedan contestar lo que ustedes piensen. Intenten siempre escoger, aunque no estén 100% seguros, una de las opciones para que podamos ver en qué nos equivocamos y qué nos falta mejorar. ¿Está bien, chicos? Perfecto. Bueno, chicos, entonces iniciamos con el primer caso clínico. Tenemos un hombre de 29 años, ingresa en el hospital después de una lesión en el pie derecho cuando jugaba el fútbol con sus amigos el sábado por la mañana. En la radiografía AP del tobillo derecho se observa una fractura que afecta al maleolo lateral. ¿Qué ligamento podría estar afectado, chicos? Ahí pueden ver ustedes la lesión, ¿verdad? Típico del fútbol. Un machucón, chicos, una inversión traumática, ¿verdad? Podemos ver ahí, chicos, la radiografía de la fractura, ¿verdad? ¿Qué ligamento, chicos, creen ustedes que estaría afectado en una lesión así? Ahí hay algunas opciones: el ligamento peroneo-astragaliano, el ligamento tibio-peroneo, el ligamento peroneo-astragal tibio astragaliano, el ligamento cruzado anterior, el ligamento transverso. ¿Qué ligamento creen que es el que está afectado, chicos? Excelente, chicos, son todos unos pro ustedes, muchachos. Excelente, sería el A, el ligamento peroneo astragaliano. Todos la pegaron a la primera, chicos, bien hecho. Excelente, chicos. Bien hecho. Vamos entonces, chicos, ahora sí al caso número 2. Bienvenida, Michelle, Naomi, aunque vinieron tarde, ya, qué barbaridad, se estaban durmiendo. Pero bueno, chicos, vamos con el caso número 2. Un paciente masculino de 22 años de edad con historia de estar jugando fútbol americano y mientras corría recibe una tacleada en la rodilla derecha. Es diagnosticado con la famosísima tríada infeliz. ¿Qué estructuras se podrían encontrar afectadas? Ahí pueden ver la lesión, chicos. Típico en el fútbol americano, ¿verdad? ¿Qué ligamentos o qué estructuras directamente de la rodilla se lesionan en la famosísima tríada infeliz? Entonces, chicos, ahí tienen las opciones: A, ligamento cruzado anterior, menisco lateral y ligamento colateral tibial. Y prácticamente todas las variaciones hay de ligamentos cruzados anteriores, posteriores, los menisco lateral y medial y los ligamentos colaterales tibial y peroneo. Entonces, chicos, lean ahí ustedes y me dicen cuál creen que sería la respuesta correcta a este caso clínico.
Ya, chicos, ¿y quién es el que dice que las clases en línea no funcionan, ah? Excelente, muy bien hecho, chicos. ¿Han estado prestando atención? La respuesta correcta sería el ligamento cruzado anterior, el menisco medial y el ligamento colateral tibial. La famosísima tríada infeliz, chicos. ¿Por qué infeliz? Porque muchas veces trunca lo que es el futuro de la carrera del deportista. Muy bien hecho, chicos. Excelente respuesta. Parece que todos vienen atinados, o se están copiando bien, o realmente estudiaron, ¿verdad, chicos? Aunque estas son facilitas. Cuando venga una de esas preguntas en el examen, yo sé que ustedes van a decir, gracias, esta me la sé siempre, ¿verdad? A veces las un poquito complicaditas son las del plexo lumbosacro, las lesiones de los nervios. Pero se recuerdan aquella diapositiva que les dije que tuvieran siempre a la vista y tuvieran para estarla aprendiendo y recordando. Esa diapositiva les va a ayudar muchísimo a poder responder los casos clínicos que tengan que ver con lesiones del plexo lumbosacro. Muy bien, pues chicos, entonces ahí pueden ver ustedes lo que es la ruptura del ligamento cruzado anterior, ¿verdad, chicos? Catastrófico, muchas veces, como habíamos hablado, representa la finalización de la carrera del deportista. Y ahí recordarán ustedes que les enseñé una cirugía donde estaba el reemplazo, ¿verdad? El ligamento cruzado anterior. A veces se ocupa una plastilla de los ligamentos semitendinosos, de lo que es el músculo semitendinoso y el músculo grácil, o también se puede tomar un injerto directamente de lo que va a ser el ligamento rotuliano, como este caso, ¿verdad? Recuérdense que el ligamento no se regenera, no se repara. Una vez dañado, chicos, ¿qué necesita ese paciente? Surgery, cirugía, segurita. Muy bien, chicos, vamos con el caso número 3. Ahí pueden ver una radiografía también, chicos. El 1 y el 11, pueden ver los epicóndilos, el 12 la diáfisis, pueden ver ustedes los cóndilos femorales, recuérdense que son redondeaditos. Pueden observar ustedes también, chicos, lo que es en el 9, los meniscos, bueno, no el menisco en sí, sino que las mesetas, ¿verdad? Articulares, la cabeza del peroné, el cuello del peroné y las diáfisis de la tibia y el peroné. Regálenme un momentito, chicos, por favor.
Ay, 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 perdonen, chicos, aquí estoy ya de vuelta con ustedes. Discúlpenme. Bueno, chicos, ya fueron leyendo lo que era el caso número 3. Es un hombre de 55 años, trabajador de la construcción, ingresa a la emergencia con una masa en el famoso triángulo de Scarpa, ¿verdad? Y dice tercio superior de la cara anteromedial del muslo. Esa área, chicos, es el famosísimo triángulo de Scarpa, ¿verdad? Ahí pueden ver la imagen, chicos. Esta masa, chicos, cuando se hace la exploración física, se pone de manifiesto que es realmente las vísceras abdominales que están protruyendo por debajo del ligamento inguinal. ¿Cuál es su impresión diagnóstica? Muy bien, chicos, me lo supuse. Hay una pelea ahí entre el A, el B y el D. Pero la gran mayoría, chicos, contestó correctamente. La respuesta correcta, chicos, es una hernia femoral. Me imagino que cuando leyeron ligamento inguinal, dijeron por un momento, ah, eso parece una hernia inguinal. Pero no, chicos, la característica de la hernia inguinal es que está por arriba de lo que es el ligamento inguinal, y las hernias inguinales protruyen hacia lo que es el escroto, hacia los testículos, y no bajan hacia lo que es directamente el triángulo de Scarpa. Tal vez ustedes van a decir, en la clase el doctor dijo que los hombres son más frecuentes las hernias inguinales y las mujeres son más frecuentes las hernias femorales. Pues sí, eso es cierto, chicos, pero no quiere decir que a un hombre no le puede dar una hernia femoral, ni que a una mujer no le puede dar una hernia inguinal. Es solo que es más frecuente la femoral en las mujeres. En este caso, chicos, la respuesta correcta entonces sería D, una hernia femoral. Aquí pueden ver ustedes, chicos, el ejemplo. Pueden ver que se forma un anillo, le llaman el anillo femoral, y este anillo femoral es atravesado o se mete en este anillo femoral, lo que va a ser directamente las asas intestinales formando una hernia femoral. ¿Está bien? Muy bien, chicos, vamos entonces ahora con el caso clínico número 4. Es un hombre de 44 años, ingresa al servicio de urgencias después de un choque. La exploración física pone de manifiesto que perdió la flexión dorsal y la inversión del pie izquierdo. En otras palabras, chicos, el pie está en eversión y en flexión plantar. ¿Cómo le decimos a esto? El pie caído o pie péndulo. Y la pregunta, chicos, es ¿cuál de las siguientes estructuras creen ustedes que se habrán lesionado? Y muy característicamente, chicos, se pueden haber lesionado muy cerca de lo que es el cuello del peroné. Entonces, chicos, ¿qué piensan ustedes? A, el nervio femoral, B, los nervios espinales de L2 a L4, el nervio tibial anterior, el nervio génito femoral o el nervio tibial a nivel de la fosa poplítea. Muy bien hecho, chicos. La mayoría
lo tiene correcto. Es el nervio tibial anterior. O también le llaman el nervio peroneo profundo, el cual viene del peroneo superficial. Sé que es un poquito enredado que le llamen nervio tibial anterior o nervio peroneo profundo. Desgraciadamente, así es la realidad. Se le conoce de las dos maneras, ¿verdad, chicos? Él es el responsable de realizar lo que es la dorsiflexión y lo que es directamente la flexión, flexión dorsal, perdón, y lo que es la inversión del pie. El nervio afectado, entonces, chicos, es el nervio tibial anterior. Excelente, Kaylin, así es. Inversión es responsable del tibial anterior, los dos tibiales. Muy bien, chicos, pasan muy cerca de lo que es directamente el cuello del peroné. Miren ahí, chicos, pasa muy cerca del peroné y es un lugar donde una fractura del peroné o de la cabeza del peroné puede dañar este nervio. Vamos adelante, chicos. Un niño de 9 años acude a la consulta de urgencias en su localidad aquejando una masa en la región de la fosa poplite, en otras palabras. La TAC demuestra que hay una lesión o una compresión sobre el nervio tibial o nervio ciático popliteo interno. Mucho cuidado con esto, chicos. El nervio tibial es el mismo nervio tibial anterior. Para nada, chicos, tengan cuidado. Hay un nervio tibial anterior, que era el que acabamos de ver, y el otro nervio se llama el nervio tibial. Mírenlo aquí arriba. No es el mismo nervio. Ojo, mucho cuidado. Esta masa, chicos, es característica en la fosa poplitea, se llama el quiste de Baker, y es directamente una protusión de lo que es la cápsula sinovial y está llena de líquido sinovial. En las tomografías se pueden observar lo que es directamente el quiste de Baker y comprime las estructuras que tenemos en lo que va a ser directamente la fosa poplitea. Inclusive, chicos, un deportista muy famoso padeció mucho de este quiste de Baker, Carles Puyols, ¿verdad? Pero bueno, chicos, ahí tenemos algunas características del quiste de Baker. Pero realmente no es que nos interese tanto el quiste de Baker en sí, chicos, sino que lo que nos interesa es saber qué estructura se habría comprimido, sí, sería, ¿verdad? Sí, esa es la manera de decirlo. No compreso. Ando enredado. Sí, comprimido. A través del quiste de Baker, ¿verdad? Que es el nervio tibial. Si el nervio tibial está comprimido, ¿qué movimiento estaría afectado? Flexión de la pierna, flexión plantar del pie, flexión dorsal del pie, extensión de la pierna, eversión del pie. ¿Cuál creen ustedes, chicos?
Muy bien, chicos. Excelente respuesta. La mayoría lo tiene. Muy bien. La respuesta correcta, chicos, es la D, la flexión plantar del pie. Muy bien hecho, chicos. Están contestando a las difíciles. Este paciente va a tener mucha dificultad para ponerse de puntillas, como decimos popularmente, ¿verdad, chicos? Ponerse de pie de puntillas, porque no va a poder realizar lo que es la flexión plantar del pie. Muy bien hecho, chicos. Ahí lo pueden ver en las siguientes diapositivas. Ahí tenemos lo que es el nervio tibial o nervio ciático popliteo interno. Él va a inervar lo que es el músculo trícepsural y el músculo tibial posterior. Estos músculos son los músculos encargados de realizar lo que es la flexión plantar del pie. Muy bien hecho, chicos. Excelente trabajo. Muy bien, chicos, vamos con el caso número 6. Es un hombre de 49 años que tuvo una revascularización coronaria del corazón a través del injerto de la vena safena mayor. En el postoperatorio, el paciente se queja de dolor y de ausencia general de la sensibilidad en lo que es la región medial de la rodilla, la pierna, el tobillo y el pie. ¿Qué nervio creen ustedes que se lesionó durante la cirugía? Bastante sencilla esa pregunta, chicos. No se enreden. Miren muy bien cuál sería la respuesta correcta. ¿Qué nervio se podría haber lesionado durante la safenectomía, la extracción quirúrgica de lo que es la vena safena mayor o la vena safena medial o safena interna, ¿verdad? Entonces, chicos, ¿qué piensan ustedes? ¿La están pensando todavía mucho? Bueno, ahí va la lucha, dice, ea, a la grande, chicos. Hay una lucha seria ahí entre la E y la A. Muy bien, chicos. Entonces la pelea está entre la A y el E. Chicos, la respuesta correcta en este caso clínico es la E, el nervio safeno interno. Nervio safeno interno. Chicos, el nervio ciático viene en la región posterior y realmente esta región de lo que es la parte medial de la rodilla, la pierna, el tobillo y el pie, la sensibilidad proviene de una rama del nervio femoral, que es el nervio safeno interno. Muy frecuentemente esta rama se lesiona durante lo que es la safenectomías. Entonces aquí está el nervio femoral
y su rama, el nervio safeno interno. Si fuera el nervio ciático, ¿afectaría al muslo, no? Pues sí, claro, la parte del muslo sería directamente la afectada. Muy bien, chicos, vamos con ahora el número 7. Entonces, tenemos una mujer de 75 años, ingresa en el hospital después de caerse al baño. El estudio radiológico pone de manifiesto que se fracturó el cuello del fémur. ¿Qué arterias se hallan en riesgo de lesionarse directamente en lo que es el cuello femoral, verdad, chicos? ¿Qué arterias encontramos justamente ahí en lo que es el cuello femoral? Y se recuerdan que puede dar la famosísima necrosis avascular de la cabeza femoral. Muy fácil, ¿verdad, chicos? Ya vi que la mayoría lo tiene excelente. Definitivamente, chicos, las arterias que se encargan de lo que va a ser la irrigación de la articulación coxofemoral son las famosísimas arterias circunflejas. Igual que en el miembro superior, ¿se recuerdan, chicos? Teníamos las arterias circunflejas. Muy importante. Muy bien, chicos, caso número 8. Un hombre de 56 años tiene un carcinoma avanzado en la vejiga, lo cual le dificulta caminar. La exploración de los músculos pone de manifiesto unos aductores debilitados del muslo, ¿verdad? Se recuerdan los tres aductores, los que llaman los músculos de la virginidad. ¿Qué nervio está comprimiendo el tumor para producir la dificultad en la marcha? En otras palabras, ¿qué nervio inerva los músculos aductores, los músculos de la virginidad, y está evitando que el paciente tenga una marcha correcta? Ahí están algunas opciones: A, el nervio femoral, el nervio obturatriz, el nervio tibial anterior, el nervio génito femoral y el nervio ciático popliteo externo. ¿Qué piensan ustedes? No te dije dos y dos, venga. Excelente, chicos. Muchachos, andan inspirados hoy, qué bárbaros. Me suena que el jueves vamos a tener bastantes 50s. Y van a sacar bastantes 100 en mucha gente en el segundo parcial. Me hace sentir muy feliz eso, chicos. Qué bueno que ustedes estén estudiando y realmente le estén echando todas las ganas a esto. Y es correcto, chicos, la lesión del nervio obturatriz causaría la compresión del nervio obturatriz y causaría la debilidad en los músculos aductores del muslo,
los músculos de la virginidad. Muy bien hecho, chicos, excelente. Vamos con el caso número 9, chicos. Vamos, no fallen esta, chicos. Aquí en el caso 9 hay una, ay, 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 hay unas ganas de fallar. Hay que leer bastante bien esto, chicos. Un paciente de 32 años recibe una inyección intramuscular mal puesta. La aguja lesiona un nervio motor en dicha zona. Más tarde notó una gran dificultad para ponerse de pie cuando estaba sentado. Miren cuál es el síntoma de este paciente, chicos. Debilidad en lo que es la extensión de la cadera. ¿Qué nervio podría estar afectado? Piénsenlo bien, chicos. No se vayan a ir con lo primero que piensen. Tranquilos, piensen bien cuál creen que sería la respuesta correcta. Hay uno ahí que a veces uno es lo primero que quiere poner, pero piénsenlo antes de ponerlo. Miren qué es lo que tiene malo. Extensión de la cadera está débil. ¿Qué músculo se encarga de la extensión de la cadera? Tienen que preguntarse primero y luego tienen que preguntarse qué nervio está afectado. Entonces, ¿qué nervio inerva ese músculo que hace la extensión de la cadera? Muy bien. Sergio, viste que tenías que haber hecho eso. Pensar un poquito, analizar bien antes de poner la respuesta. Fácil, Sergio. Uno se resbala en esta cáscara de banano y uno rapidito que dice, sí, voy a poner el nervio ciático y rápido. No, 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 hay que pensarlo antes. Yo sé, el nervio ciático se puede lesionar con una inyección mal puesta, pero recuérdense que la afectación estaría al nivel del muslo, porque el nervio ciático a nivel de la cadera no da ninguna inervación, chicos. No da inervaciones en la región glútea y el músculo glúteo mayor es el responsable de lo que va a ser la extensión de la cadera. La respuesta correcta en este sería el nervio, perdón, glúteo inferior. ¿Está bien? Franco, de al otro lado la pelotita, porque el nervio glúteo superior es el que hace lo del tren de Lambert, perdón, no el tren de Lambert, sino el signo de tren de Lambert, el que hace directamente por lo que es los glúteos medio y menor son inervados por el nervio glúteo superior y el músculo glúteo mayor es inervado por el nervio glúteo inferior. El ciático sería dificultad en la flexión, así es, en la flexión de la pierna. Excelente, Naomi. Así es, al revés realmente, así es. Fue a propósito, ¿verdad? Así es, Franco. Me imagino que lo hiciste a propósito para que yo explicara otra vez esto, ¿verdad? Y que los chicos se recordaran. Qué buen corazón el tuyo, Franco. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y Naomi, toda la razón. Rodilla o a nivel de la pierna, así es. Ah, la grande, chicos, ustedes son geniales. Qué gran corazón el de este chavalo, díganme ustedes. Muy bien, chicos, me ponen alegre, la verdad, se los digo con sinceridad. Me encanta saber que han estado estudiando tanto y todavía vamos 9 de 9. Siempre la mayoría le ha pegado a la que es. Bien hecho, chicos, bien hecho con esto. Excelente, 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 excelente. Están pensando y eso es lo que me gusta. Entonces, chicos, obviamente la extensión de la cadera la hace el músculo glúteo mayor, como pueden observar ustedes, glúteo mayor, que está inervado por el nervio glúteo inferior. Excelente, chicos. Vamos ahora con el número 10. ¡Hala! Esta número 10 está para reírse. Después de una lesión sufrida en un partido de voleibol, una mujer de 32 años es explorada con ambas manos, la famosa prueba de cajón posterior. Y el médico puede empujar o presionar la tibia hacia atrás por debajo de la zona distal del fémur. Todos sabemos que la tibia no se debería mover por atrás del fémur, ¿verdad? Nadie quiere que le pase eso.
¿Qué estructura se ha dañado en la rodilla derecha? ¡Hala, qué fácil! Prueba de cajón posterior positiva. ¿Qué lesión va a tener esta paciente, chicos? ¿O insuficiencia de qué ligamento podría estar lesionada en esa paciente? Chicos, son todos unos pro ustedes. No sé quién les ha estado dando clases, pero déjenme decirle que ese su profesor es de lo máximo. Qué brother más bueno el que les ha estado dando clases, chicos. Es que es otro nivel. Ese doctor debe ser una eminencia completamente. Y ustedes, unos genios, chicos. 10 de 10, vamos. Excelente. El ligamento cruzado posterior. Y después se quejan de mí, de que qué difícil el examen, es qué difícil los casos clínicos. Para nada, ¿verdad, chicos? El que estudia, todo lo siente fácil. Definitivamente es la más fácil que ha salido si sabes. Franco, es que el que sabe, sabe. Eso es un dicho que es cierto. A veces es como que tonto decir el que sabe, sabe, pero es que es cierto. La persona que realmente lo sabe lo siente facilísimo. Si se lo pones a alguien que no tiene ni idea, no ha estudiado, no ha visto las clases y le haces prueba de cajón y que va a hablar, y, ay, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se come? Me explico, o sea, es un hecho. La persona que ha estado interesada en las clases lo sabe. Las personas que nunca lo han visto, pues se lo preguntas y no lo van a contestar, ¿verdad? Pero sí, chicos. Un doctor que se llama Carlos nos da clases. No sé todavía, Naomi, no lo conozco, pero ese doctor debe ser excelente médico, definitivamente. Chicos, y no crean, estos casos clínicos son los mismos casos clínicos que preguntan en las universidades de Estados Unidos y todo. No todos estos casos me los invento, yo les soy sincero. Muchos de ellos los saco de exámenes que busco en línea de Estados Unidos o inclusive de algunos libros que utilizan el USMLE y más adelante van a aprender de eso. Y entonces, eso es muy importante porque en el futuro, si ustedes quieren estudiar o trabajar en otras partes del mundo, pues van a tener conocimiento para hacerlo y entonces van a estar preparados. Ah, excelente. Es muy buen libro, Sergio. Si les ha recomendado eso, es que está bastante bien ese profesor. Qué bárbaro. Y ustedes, muy buenos estudiantes. Muy bien, chicos. Entonces, la famosa prueba de cajón posterior, la rotura de lo que es el ligamento cruzado posterior. Y qué bueno, me alegra mucho, Chessy, que has estado echándole tantas ganas. Qué bueno que pudiste estar otra vez con nosotros y ya le agarraste a todo, Chessy. Y tal vez fuera una de las que entró un poquito después a las clases en línea. Y chicos, así es, esto es normal. Y tal vez van a decir que yo estoy hablando mal de otras personas, pero hay personas de que no nos gustan los cambios y como que le tenemos miedo al cambio, ¿verdad? Y que dijimos, ala, no voy a aprender nada en las clases en línea, no voy a entenderle, mejor me salgo y no sigo y que la gente que siga está mal y todo. Pero chicos, ¿se han dado cuenta que de alguna u otra manera uno aprende? El que quiera aprender, aprende, chicos. Miren, en el pasado, las clases, el profesor llegaba, daba el tema, ponía que leyeran tal capítulo y listo. Y eso era el examen y lo hacías y todo, ¿verdad? Ahora hay imágenes, hay videos, tenemos las diapositivas, tenemos el internet. Hay tantas cosas para poder aprender y entenderle, ¿verdad? Y también, chicos, no crean, hay universidades, por ejemplo. Estas que son hasta famosas, ¿verdad? Como la universidad en Venezuela, en Cuba. Hay chicos que han venido, que yo les he dado clase, y me dicen que lo que ponen es un video y el profesor está explicando en el video y uno está escuchando el video y eso es lo que uno recibe de clase. Y entonces uno a veces tiene cerrada la mente. Uno te va a una universidad en China o en Asia, ¿verdad? Y uno mira, chicos, aquí hay universidad que en una clase hay 1000 estudiantes de medicina, en la misma clase. Y entonces uno llega aquí en Nicaragua y uno dice, ala, no, es que ya en mi clase hay mucha gente, somos 40. Y como somos 40, ya no le entiendo.
no se tienen que cerrar. Ustedes tienen que mantener su mente abierta y obviamente su mente abierta va a ayudarles a entender mejor lo de lo que va a pasar. Muy bien, pues chicos, sigamos entonces adelante. Vamos con el caso clínico número 11. Sí, hay que ser optimistas, definitivamente. Muy bien, chicos. Ah, este está fácil también, pero no vayan a poner rápido la respuesta. Estúdienla, léanla. En las noticias han dicho que un embajador de 58 años recibió una herida de arma blanca en lo que es el famoso triángulo de Scarpa, otra vez, parte anteromedial del muslo. O también le recuerden que le llaman triángulo femoral o triángulo del torero. Y falleció de exsanguinación, o sea, se le salió toda la sangre. Un shock hipovolémico, pérdida completa de lo que es el volumen de la sangre y murió en menos de 2 minutos. ¿Cuál fue la naturaleza de la lesión? ¿Qué tipo de lesión creen ustedes que tuvo este paciente? Hola chicos, excelente. Así es. Definitivamente, Sergio. Y muy bien, chicos, definitivamente la respuesta correcta en este caso es la B, lesión de lo que va a ser la arteria femoral. La arteria femoral, recuerden que les decía, recibe alrededor de 1.5 litros por minuto. Y entonces hay un balazo, una herida, claro, que pueden dañar directamente la arteria femoral y causar la muerte, ¿verdad? No sé si ustedes vieron Salvando al Soldado Ryan, esa película que hizo famoso a, creo que fue Steven Spielberg que lo dirigió y por eso es que se volvió tan famoso esa película. Oh, no me recuerdo exactamente. Pero ahí apareció una lesión. Ya vieron, bueno, sí, fue Steven Spielberg. Yo me recordaba que se volvió muy famoso con esa película, ¿verdad? Entonces, chicos, vamos con el caso número 11. Entonces ya lo tenemos ahí. Si hubieran sido 5 minutos, pude haber pensado que era la vena. Pues sí, obviamente la vena, pero normalmente la vena es como más difícil que alguien muera con un sangrado venoso. Puede suceder, sí puede suceder. Y hay una vena muy grande ahí que puede dar el problema. Pero para ese tipo de muertes tan rápidas, es con la arteria. Y aparte, chicos, hablando un poquito de, ojalá que nunca les toque esto, ¿verdad? Obviamente no. No quisiera que les pasara esto en ningún momento, pero a veces cuando uno mira a un paciente con una herida de arma de fuego, lo primero que la gente hace, pues es comenzar a tomar videos, fotos y cosas así. Obviamente estamos viviendo un tiempo difícil, ¿verdad? Y chicos, no todo el mundo tiene conocimiento de primeros auxilios, pero la mayoría de pacientes no mueren por heridas en lugares vitales del cuerpo, sino que mueren por heridas en diferentes lugares del cuerpo que causan pérdida sanguínea. Entonces, lo primero que hay que hacer es colocar compresión en ese lugar o si es posible, un torniquete, si sea necesario, aunque los torniquetes, pues, son más que todo si la persona está muy lejos de la ciudad y, pues, no puede llegar. Pero, chicos, con tal de agarrar un trapo limpio y hacer presión en el lugar donde hay una herida por arma de fuego, con fuerza, chicos, presión, aunque el paciente le duela, podemos evitar el sangrado y así aguantar que podamos trasladar al paciente y llegar al hospital. Muchas veces miran ustedes que los trasladan, obviamente no tienen los recursos, pero con tal de que al momento de que lo estuvieran trasladando, uno de los que va ahí en el carro o detrás de la moto, no sé, fuera haciendo compresión directamente sobre la herida del arma de fuego.
o en lugar del balazo, muy probablemente, pues, podrían salvarse más vidas, ¿verdad? Esa es una parte muy importante. Entonces, chicos, ahí tenemos el famosísimo triángulo de Scarpa. Recuerden siempre lo que es su nervio femoral, la arteria femoral y la vena femoral. En ese orden, ¿verdad, chicos? De lateral a medial, siempre lateral el nervio, después la arteria y por último lo más medial va a ser la vena femoral. Muy bien, chicos, este sí contestaron bien la de la extensión de la cadera, esto lo van a sentir muy bien, chicos. Una mujer de 72 años cae, tropieza y se disloca lo que va a ser la cadera, una dislocación posterior de la cadera. Chicos, ¿qué tipo de lesión esperaría usted encontrar en esa paciente? Recuérdense que la dislocación posterior de la cadera provoca muchos daños nerviosos. Lean bien las opciones y piensen ustedes qué tipo de lesión pudo haber tenido esta paciente. Marcha de tren de Lenborg por el nervio glúteo superior. Signo de tren de Lenborg, que al final de cuentas marcha y signo es lo mismo, chicos. Es la misma lesión, ¿verdad? Pero ya se dieron cuenta que aquí hay nervio glúteo inferior y allá hay nervio glúteo superior. Marcha de pato por el nervio tibial anterior. El pie flotante, el floppy foot, por el nervio femoral y el pie caído o pie péndulo por la lesión del nervio génito femoral. ¿Qué piensan ustedes, chicos? Bueno, comienza la pelea, chicos. Hay unas A y muchas B. Piensen, piensen bien, chicos. Bueno, chicos, realmente, chicos, es la A. Otra vez, chicos, estos están al revés. La marcha de tren de Lenborg se da por lo que va a ser la pérdida de los músculos abductores con B, abductores de lo que es el muslo, abductores de la cadera. Esto es el músculo glúteo medio y el glúteo menor. El músculo glúteo medio y glúteo menor es inervado por el nervio glúteo superior. Glúteo superior. Se están enredando otra vez, y eso que Franco había dicho que en la pasada lo había dicho al revés para que se dieran cuenta. Chicos, recuérdense el caso que acabamos de ver. Aquí dijimos, muchachos, que tenía la extensión debilitada y hablamos que la respuesta correcta era el glúteo inferior, porque el glúteo inferior inerva el músculo glúteo mayor que se encarga de la extensión de la cadera. Pero ¿quién se encarga de lo que va a ser directamente la abducción de la cadera, chicos? Es el músculo glúteo medio y glúteo menor. La respuesta correcta, chicos, en este caso sería la A. Y ay, pero sí es cierto, y ahora sí fallaron, chicos. Miren, ustedes están mal lo que ese dicho de que dicen ¿cómo es que dicen? Lo que se alaba se lo mata, o lo que se alaba se echa a perder. Íbamos bien, teníamos 11 de 11, pero aquí sí la mayoría, chicos, lo dijo al revés. Cuidado, cuidado. El signo de tren de Lenborg o marcha de tren de Lenborg sea por la lesión del nervio glúteo superior. ¿Está bien? Yo sé, eso confunde. Ustedes creen que a mí no me ha confundido. A mí también me confundía. Yo decía, ¿por qué rayos no le llamaron mejor superior al que está en el glúteo mayor? Pero era por la posición, ni modo. El glúteo inferior pasa por abajo y va hacia el glúteo mayor, ni modo.
Entonces eso está al revés y confunde, yo lo sé. ¿Cuántos años tengo de esto, chicos? Y siempre confunden esos dos nervios. Correcto, la afectación del glúteo medio y el glúteo menor, lo que causa la marcha de tren de Lenborg y provoca el signo de tren de Lenborg, que son los músculos aductores de la cadera. Abductores con B. No lo vayan a enredar con los aductores. En los aductores es el nervio obturatriz, como contestaron ya bien ustedes, que son los músculos de la virginidad. Estos son músculos abductores con B, abductores de la cadera. Muy bien, pues chicos. ¡Hala! Este sí está como pegarle a un bolo, chicos. Si esta la fallan, no sé qué voy a decir. Franco, si fallas esa, me invitas a un Powerade. Un accidente sufrido, chicos. Se lesiona lo que es el tendón de Aquiles. El paciente se le diagnostica una laceración del tendón de Aquiles. ¿En qué hueso se inserta este tendón? ¡Hala, chicos! No les creo. Si fallan esta, chicos, sí. Se pegan un tiro con un balazo. Los músculos aductores son los músculos de la virginidad. Así es, Kevin. Los aductores sin la B, ¿verdad? Son los que cierran las piernas, son los músculos de la virginidad. Muy bien, chicos, excelente. Muy fácil, muy fácil. La pegó Franco, déjenme ver. Ay, sí, Franco. Por fin pegaste una, Franco. Si es el primero que pegas y todavía me estás pidiendo power, no, hombre. Chicos, definitivamente el músculo tricepsural que forma el tendón de Aquiles se inserta en el calcáneo. Por eso el tendón de Aquiles también le llaman tendón calcáneo. Ya casi terminando, chicos, ahí está el famoso tendón de Aquiles. Les conté por qué le llaman tendón de Aquiles, ¿verdad, chicos? Por el talón de Aquiles. De la mitología griega, aquella persona que lo sumergieron en un agua que lo volvió inmortal, pero que no sumergió el talón y por eso le llaman también tendón de Aquiles. Los dos nombres son correctos, decirle tendón de Aquiles o tendón calcáneo es lo mismo. Supuestamente eso es la historia. Si es verdad o es mentira, pues eso es historia. Ah, que Franco falló solo dos. No, hombre, si es la primera que tenés buena. De los 13 casos, solo uno has pegado. Qué bárbaro, Franco. Muy bien, chicos. Y qué raro, no miro que ha contestado Fernanda y me dijo que iba a estar. Me imagino que no puede chatear aquí. Y Moisés Caldera, tampoco lo he visto. Calderón, ¿cómo que se llama este muchacho? No miro que se conectaron tantos, o tal vez me imagino que están oyendo la clase, pero no están chateando a través de YouTube, ¿verdad? Muy bien, pues chicos, vamos entonces ahora. Son 15 casos, ya estamos en el 14. Ya casi terminamos. Vamos a hablar de que el reflejo rotuliano parece estar muy debilitado en un paciente diabético de 33 años debido a un aporte vascular deficiente. Encargado de realizar este reflejo, el reflejo rotuliano. ¿Está bien, chicos? El paciente tiene pérdida del reflejo rotuliano. ¿Qué nervio se encarga del reflejo rotuliano? Recuérdense que el reflejo rotuliano es la extensión de la pierna y es el músculo cuádriceps.
¿Qué nervio inerva el músculo cuádriceps? Facilito, chicos. Franco, vamos a ver si lo fallas, pues me debes un Powerade también. Ya vieron, Franco está esperando que todos conteste para contestar él. Ya me lo estoy controlando a Franco. Pero así es, chicos, eso es correcto. La respuesta correcta, chicos, es el nervio femoral. Es el encargado de realizar lo que es la extensión de la pierna. Inerva al músculo cuádriceps. Entonces ahí está el músculo cuádriceps, tiene el tendón del cuádriceps, envuelve la rótula y se continúa con el tendón rotuliano. Mira, ya cuando todos contestaron, ya dije la respuesta, lo pone Franco, no les digo. Bandido este chavalo. Y muy bien, chicos. Último caso clínico, última pregunta. Es una mujer de 25 años, consumidora de drogas por vía intravenosa. Se estuvo inyectando temazepam, que es muy parecido al diazepam, y heroína durante 5 años, por lo que tenía una gran cantidad de tejido cicatrizal residual sobre los puntos de acceso vascular. No se le podía poner fácilmente intravenosas ni nada en las venas porque tenían dañado lo que era el acceso vascular. El paciente ingresa en el servicio de urgencias para un programa de desintoxicación que requiere colocar una infusión intravenosa. ¿Cuál es la posición de la arteria, la vena y el nervio femoral en esta área? Lean las opciones ahí, chicos. La vena femoral se encuentra medial a la arteria. La vena femoral se encuentra dentro del conducto. La vena femoral se encuentra lateral a la arteria femoral. La vena femoral se encuentra directamente medial al nervio femoral. O la E, la vena femoral se encuentra lateral al nervio femoral. Piénsenlo, chicos, tienen que leerlo bien. Recuerden bien el orden. Aquí les voy a poner una piedra. Miren, nervio, arteria y vena. Esto es lateral y esto es medial, ¿verdad? Ya se los voy a quitar porque si no, mucho, mucho bacanal. Muy bien, chicos, excelente trabajo. Definitivamente, chicos, la respuesta correcta es la A. Arteria va a estar dentro de la vena, está medial a lo que va a ser la arteria femoral. Muy bien hecho, chicos, excelente trabajo. Entonces, chicos, ahí tenemos lo que va a ser los casos clínicos que nos prepararon para el examen. Buen trabajo, chicos. ¿Alguna pregunta, duda, chiste, chambre, chisme? Estamos listos para el jueves, ¿verdad, chicos? Ya saben ustedes, 25 preguntas. Vamos a hacerlo de las 10 a las 12 del mediodía. Lo bueno, Franco, que ese día no hay partidos de fútbol, entonces no me puedes poner ninguna excusa. Doctor, recuerda enviar las diapositivas. Claro que sí, ya se las mando, chicos, no hay ningún problema.
Revisaron ya sus acumulados, ¿verdad, chicos? Hay que echarle bastantes ganas para entrar al examen. Ya las envié ahorita las diapositivas. Muy bien, pues chicos, edúquense lo más que puedan. Respete para que lo respeten. Muy bien, pues chicos, entonces échenle bastante ganas. Yo sé que van a salir bien, pero para salir bien tienen que estudiar. Si no, no hay manera, chicos. Bueno, chicos, un abrazo entonces. Saludos a todos. Éxitos estudiando. Recuerden el examen a las 10 de la mañana, el día jueves. No fallen, ¿oyeron, por favor? Claro que sí, siempre hay puntos extras, Antonio, no te preocupes. Un abrazo, pues chicos, saludos a todos. Bendiciones, chicos.